En esta edición de Santo y Pecador, uno de los jóvenes que tiene la nueva conformación del mapa político en la provincia de Catamarca quiere ser concejal del circuito más demandante que tiene la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, que abarca casi todo el sur de la ciudad, incluyendo Valle Chico. Gonzalo Mercado asegura que va a estar contento y feliz cuando se terminen los comedores en un circuito. Un mensaje poco convencional para la clase política, al cual nosotros celebramos, por supuesto que sí, porque quiere decir que los niños van a volver a comer en su casa. Un mensaje esperanzador de jóvenes que traen un poco de alivio a la clase política y a estas elecciones PASO 2023. Si hay algo que ha dado las elecciones en este 2023, son caras nuevas, a los cuales aquellos que hacemos periodismo de político, reconocemos que hay una renovación, porque si no, hace años venimos haciendo la nota los mismos. Claro. En buena hora, lo felicito, Gonzalo Mercado, precandidato a concejal, en uno de los circuitos más complejos, ¿no? Estamos hablando del segundo circuito más grande de la capital, que es el 3. Gonzalo, bienvenido a Santo Pecador, al programa donde se habla exclusivamente de política. Buenas tardes, José. Muchas gracias por permitirme este espacio para poder hablar un poquito. Y como decís vos, seguramente el segundo circuito más grande de la capital. Tenemos un circuito con 43.000 electores, 124 mesas y 13 escuelas ahora habilitadas para esta elección, con la particularidad de que en esta elección la gente que tiene domicilio en Valle Chico podrá votar en la escuela y el jardín de Valle Chico. Bien, por el dato estratégico, técnico, electoral. Eso tiene, habla la clara de que sabe a dónde está metido y que debe conocer a los vecinos. ¿Se logra conocer a la gente en un circuito tan grande? Y mira, uno viene trabajando ya hace bastante tiempo, realizando diferentes gestiones para los vecinos, y como es una gestión, y siempre digo, puede concretarse o no, eso está claro, pero sí venimos recorriendo hace bastante. Me tocó ser precandidato en el año 2019, hice una linda elección, y bueno, y ahora vamos por la revancha, como se puede decir, mejor preparado, con un lindo grupo atrás que me acompaña, y bueno, y después la gente decidirá cuál es la mejor oferta electoral, ¿no? Pero Gonzalo, en esto hay que ser claro y ser realista, que en la política hay que venir con padrino. ¿Tiene padrino usted? Sí, no sé si padrino, o sea, lo que siempre hago hincapié en el trabajo que tengo territorial y en lo que me vienen conociendo, y sí, lo que sí puedo por ahí, tener a favor mío, trabajo en un área donde el cual ayudamos mucho, no tan solamente a la gente del circuito 3, sino a diferentes vecinos de toda la capital, y por ahí uno realiza una gestión a algún vecino de nuestro circuito y eso me favorece en lo particular, ¿no? Pero lo que es padrino, sí, como decís vos, por ahí uno lo puede tener o no, no es mi caso, trabajo desde la municipalidad, pero vamos a tener a todas las mismas reglas y las mismas herramientas para poder trabajar en el circuito, ¿no? Todos me hablan bien de Gustavo Sadi y creo que entiendo por qué, porque ha dado la apertura, la posibilidad de que gente nueva esté en cargos, y lo veo a él armándose hacia el 2027. Exactamente. Lo veo armándose con equipos para el 2027, de hecho ha copado la Cámara de Diputados, intenta copar el Consejo Deliberante. ¿Usted le responde a Gustavo Sadi? Mi estandarte, lo que es el trabajo territorial, es el compañero Gustavo. Trabajo desde la municipalidad y para mí mi referente político es el doctor Gustavo Sadi. Había una generación que no mira ni a los que venían atrás, ni a ese peronismo que vino después del Frente Cívico. Ustedes son de los peronistas nuevos, ¿verdad? Sí, somos de los peronistas nuevos, pero también vivimos aquella época en la cual nos gobernó el Frente Cívico. Quizás no teníamos la edad suficiente, pero nuestros padres, vivimos esa época, ¿no es cierto?, el Frente Cívico. Creemos y queremos no volver nunca más a volver a pasar por lo mismo. Así que la militancia la llevamos desde chico, pero sí somos una nueva generación que va encarando este nuevo camino de la política. Entre nosotros, ¿qué es más fácil, llevar el mensaje de Gustavo o de Raúl Jalil? ¿Qué te dice la gente? Bueno, mira, entre nosotros, y yo siempre voy a militar con mi estandarte, que es Gustavo. La verdad que puerta que golpeo en mi circuito, y llevando la voz de Gustavo, la verdad que se me abren bastantes puertas, pero también el compañero Raúl Jalil hizo muchas cosas en nuestro circuito, ¿no es cierto? No podemos decir eso de que no trabajó, es un circuito que viene en crecimiento, y la verdad que tanto municipalidad como provincia vienen trabajando bien.
Pero si me preguntás a mí en lo personal, mi estandarte es Gustavo Sáez. ¿Qué te dice la gente? ¿Cuál es la mayor demanda? Porque yo veo encuestas y la verdad que no me esperaba que la principal demanda sea esa, pero me gustaría escucharlo de vos. ¿Qué es lo que está, qué le está pasando a la gente en el circuito 3, pongamos? Sí, yo te hablo de mi circuito exclusivamente. Y es lógico, vos cuando golpeas una puerta, lo primero que la gente te pide es trabajo. Hay mucha necesidad, eso lo sabemos también. Pero creemos que se hicieron muchas cosas en nuestro circuito. La verdad que de lo que me tocó en aquel tiempo, 2019 hacia adelante, tenemos obras muy importantes en nuestro circuito. Tenemos un intendente que busca la igualdad de derechos tanto de la gente de la zona sur para compararla con la gente del centro. Creo que hoy en día tenemos, te pongo un ejemplo así por darte, tenemos plazas impresionantes para mí, son obras muy importantes en nuestro circuito. Y no es necesario que hoy en día una persona de la zona sur se vaya al centro para tener una buena plaza. Una buena plaza. Sí. Pero te saco dos segunditos de eso y te quería preguntar porque cuando le pregunté a la gente quién era Gonzalo Mercado, me decía el chico que entrega medicamentos. Y te pregunté a vos, ¿a qué te dedicabas? Y sí, ayudamos con medicamentos. ¿No te parece? ¿Qué te genera eso? Que la gente salga a pedir medicamentos como asistencia social. No, la verdad que por ahí, mira, nosotros tenemos esa herramienta dentro de lo que era Secretaría de Desarrollo Humano. El trabajo nuestro es el día a día de la gente. En algún momento Gustavo supo decir, necesitamos los funcionarios en la calle que estén cerca del vecino. Y nosotros esa es la idea, llevamos las herramientas nuestras y las ponemos a disposición de los vecinos. Y sí, trabajamos con la realidad del día a día, nosotros por ahí manejamos desde la Secretaría. Podemos colaborar con algún medicamento, algún pañal. ¿Qué te genera eso? Porque viste que como, porque la encuesta decía eso, que la gente necesita un sistema de salud. ¿Notas eso, que hace falta mejorar eso? Sí, la verdad que yo creo que hace falta mejorar el sistema de salud. Es más, en Valle Chico se realizó una obra muy importante para mí, lo que es el nuevo hospital. Pero también los vecinos reclaman que la atención o por ahí tendría que mejorar un poquito. Creo que eso no lo voy a solucionar yo, pero no, sí, por ahí llevo la voz a quien tengo que llevarla y creo que tenemos que mejorar el sistema de salud, lo que es en la provincia. No entiendo, yo a veces cuando voy a un barrio, no entiendo los asentamientos, no entiendo el rancho con nylon, no entiendo, porque las herramientas están en el gobierno, o sea, no entiendo, capaz que me equivoco. Es así, las herramientas están, ¿y qué pasa? ¿Por qué no llega? ¿O la gente, hay como una cierta cosa de que no pide o no les llega? No, mira, hay que ir de fondo y analizar bien y puntualmente, caso por caso, ¿no es cierto? Sabemos, por ejemplo, nosotros tenemos un loteo Parque Sur en el cual existen, como decís vos, rancho. No me gusta decirlo a mí, pero es la realidad. Y también sabemos que por ahí desde el gobierno se asistió a mucha gente, se le dio solución. Pero por ahí la gente cree que la forma de poder llegar a obtener algo, a conseguir algo, es usurpando espacios, convirtiéndolo en rancho para luego después pedir, ¿no? Yo creo que se está trabajando en eso. No es mucho en el sector nuestro, por ahí lo que tenemos, pero me gustaría que no haya ni siquiera un solo rancho, ¿no es cierto? Haciendo uso de lo que me preguntás, también hablé una vez sobre lo que son los merenderos y comedores, ¿no es cierto? ¿Hay muchos comedores en el tren? Sí, la verdad que yo el otro día estuve en un merendero-comedor, le digo, porque hacen merienda, cena, almuerzo, y siempre digo lo mismo, ¿no es cierto? Valoro, destaco y resalto mucho la labor de la persona que trabaja en esos merenderos, que está cocinando, que está ayudando para que un niño tenga un plato de comida. Pero en lo que es a mi persona, yo voy a festejar el día que comencemos a cerrar un merendero, a cerrar un comedor, porque ese día le vamos a estar devolviendo a un niño la posibilidad de compartir un plato de comida con su padre, en su madre, en la mesa, ¿no es cierto? Que para mí eso es importante. Gonzalo, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Un placer conocerte. Muchísimas gracias. Y felicitación por tu deseo, porque ese es el camino. El día a celebrar, el día que no haya más merendero. Muchísimas gracias a vos. Gracias.
Cerca, la nueva herramienta de atención al vecino de la capital, para que puedas hacer tus trámites, consultas y reclamos de siempre. Entre todos, estamos construyendo la capital que queremos. Ahora tu capital está más cerca y en un solo lugar.